no ha querido entrar. Entonces, sí, lógicamente, cuanto más se responsabilice al entrenador, mejor para empezar con fuerzas el año que viene. Todo el mundo tiene que empujar y que el Depor se vuelva a primera división, que es donde se merece estar, ¿no? Y que vuelvo a decir que la mala suerte, las circunstancias, bueno, pues alguna decisión, yo achaco mucho el descenso, sinceramente, al partido de Gijón, pues... en ese aspecto nos vamos a segunda, pero este equipo tiene que volver a primera. Se puede hablar de aspectos puntuales, pero en un equipo de primera normalmente suele ser también porque la temporada ha sido mala. Sí, yo creo sinceramente que el equipo ha hecho un esfuerzo tremendo, sinceramente. Eso es la opinión que tengo yo y lo que yo he visto desde dentro. El equipo ha hecho un esfuerzo muy muy importante y yo, a pesar de todo, lo único que tengo es agradecimiento para el vestuario. Bueno, ahora sí. Bien, ahora puedes sacar, si empiezas a sacar con qué partidos, que no sé qué, podríamos buscar mil partidos, mil, es evidente, pero es lo que hay. Vuelvo a decir que ha habido resultados muy, muy sorprendentes en las últimas jornadas, demasiado sorprendentes, y todas, cada fin de semana, sobre todo el último mes, iban en contra de nuestros intereses, ni un resultado, y no es lógico que con 43 puntos nos vayamos a segunda cuando... Hacía algo más de un mes, todo el mundo pensaba que con 42 se iban a salvar, ¿no? Entonces no hemos tenido ni una gotita de suerte, y vuelvo a decir que ni la afición ni el vestuario se merece el descenso, ni el consejo. Yo creo que creo que el consejo hace un trabajo tremendo en este club y hay que seguir apoyándole para que vuelva a primera cuanto antes. La última, ¿eh? Has hablado mucho durante la temporada del descenso de la Real y que te acordabas aquel y demás. ¿Cómo te sientes ahora mismo y qué le dirías sobre todo al aficionado que se queda? Bueno, yo creo que lo que mejor saca la afición o lo que mejor saca el Depor de esta situación, que a nadie le gusta, es el apoyo que ha tenido la afición. Yo creo que eso va a ser un empuje, aunque el año que viene tenga que jugar en segunda división. Eso es lo que tiene que... Seguro que toda esta gente que se ha enganchado al final ha sido muy, muy especial, muy bonito. Y creo que en pretemporada, en septiembre, van a estar todos. Y creo que el Depor va a empezar con una fuerza importante su andadura la temporada que viene. Vale.